buenos días. Hoy día estamos lunes 18 de enero, lunes 18 de enero, primer mes. Ya estamos pasandito la mitad del primer mes y es algo increíble cómo pasa el tiempo. Yo tengo aquí a mis dos compañeros. Venga, arrímese aquí. Venga, tú también, venga. Ay, oh, chiquititos, son nuestros viajeros. Ellos estuvieron el fin de semana en Manabí. Nosotros queremos dar gracias porque fuimos invitados por la Dirección Provincial de Turismo de Manabí a recorrer los cantones de esta provincia. Pues cuéntanos, Carlos, un poquito de cómo les fue en ese viaje. Muy buenos días, muy buenos días. Sí, estuvimos por San Clemente, San Jacinto, Bahía de Caracas. Y realmente, no, oye, me llamó la atención de cómo nos trató la gente. De maravilla, como a hijos nos cuidaban. Y yo déjame agradecer a la señora Inesita, que es la gerente del Hotel Palma Azul en San Clemente, y a don Julio, que es el técnico, el que se encarga de toda la parte de los árboles, la naturaleza, la limpieza del hotel. Los dos son matrimonio. Desde el primer día, ¿qué tal, chicos? Buenos días, olvídese del don, olvídese de esto. Yo soy Inesita y don Julio. A partir de ahora son nuestros hijos y les vamos a cuidar. Dijeron que se olviden del don y dice don Julio. Ah, pero es que tú sabes que uno no se acostumbra, Entonces a mí me cuesta decir Julio, no, don Julio, con cariño, porque eso es lo que nosotros nos dieron, cariño. Entonces, totalmente recomendado para que ustedes vayan, disfruten con su familia, porque aparte es un hotel súper familiar. Hermosísimo. Bueno, ya más adelante veremos imágenes. ¿Sabes que yo quiero escucharle también a esta señorita? Porque justo, no me acuerdo qué día estábamos conversando y hablábamos de las vacaciones. Y la chama decía, ay, yo ya quiero que lleguen las vacaciones para ver si en algo puedo recorrer el Ecuador, porque todavía no conozco. Le tocó llegar y ponerse a trabajar. Chama, ¿qué tal te pareció? Mira, espectacular. Primera vez que veo que voy a San Clemente, ya habíamos ido a Bahía de Caracas. Fuimos a San Clemente, a San Jacinto, estuvimos recorriendo sitios turísticos allá, conociendo a las personas. La verdad es que es increíble, sin duda tenemos que recalcar la atención que nos dieron, fue estupenda. También las personas del hotel donde nos hospedamos, que fue Palma Azul, en San Clemente. Fue espectacular. La verdad es que fue súper chévere, me encantó. Fueron unas mini vacaciones. Y va a agradecer a César también, nuestro guía, quien nos acompañó, César, por el tema de mandar. Te comento, dígame, algo, que tú decías que estás maravillado con la atención que dan. Y bueno, una de las personas que yo amo, con las que amo compartir, es con la gente manabita. O sea, bueno, todo Ecuador, en todo Ecuador hay gente súper linda y también hay gente que chuzo, a veces nos hace pensar dos veces, pero Manabí, yo tengo la experiencia de haber tenido compañeras, aparte de eso, con sus padres cuando nosotros hemos viajado. Uh-huh. Increíble, la gente manabita siempre es tan linda, es tan dada a uno, que uno queda maravillada. Y aparte de eso, las playas manabitas son espectaculares. Y yo tengo muy buenas referencias, no he ido al Hotel Palma Azul, pero como le decía la productora cuando me dijo vamos al Hotel Palma Azul, le digo, wow, realmente me dicen que es una maravilla, que es lindísimo, sí, y obviamente lindísimo. La atención de primera. Y lo mejor que queda hasta la orilla de la playa. Exacto. O sea, tienes la piscina, puedes salir, por ahí vi más de un revolcón de Carlos en plena playa, pero la verdad es que es espectacular. Andaba de revolcón. A Carlos le dieron un revolcón. Ah, sí. La sola. Por ahí la productora decirte, también salió... todos salimos revolcados. Salimos arrastrados. Arrastrados por el mar. Y me llamó la atención porque el agua es transparente. Tú te ves los pies. Sí. Cosa que en muchas playas no sucede. Entonces eso me llamó la atención a mí de esa playa. Yo pasaba playa, desde primer curso hasta sexto curso, los tres meses de vacaciones pasaba en San Clemente. Es una playa maravillosa. No, y es muy limpio también. Sí, aparte. Sí. Uh-huh. Muy limpio. Así que yo voy a aprovechar esta oportunidad para mostrarle a todas las personas que están allí viéndonos, sí, imágenes de lo que estuvimos viendo. Allí, bueno, tenemos algo súper divertido. Pero mírala a ella, súper cómoda. Pero mira a Carlos cómo se lanza. Creo que quería botarte de la boya esta. No, sí. Pero espérate, que no es lo peor. Me costó subir, pero es que luego el señor me dice, no, usted póngase más al filo, que si no esto vuelca. Ahí estamos viendo imágenes de lo que pudimos disfrutar. Esto ya fue en Bahía de Caracas. Fue genial. Y aparte de esto, había otro que se llamaba La Bestia, que nos dejó botados en pleno mar. Fue súper divertido. La verdad es que recomendamos muchísimo. Mira, esa es La Bestia. Esa es La Bestia, súper recomendado. Esa es La Bestia. Para quien quiera bajar barriga, eso es recomendado, porque va media barriga afuera y entre que te va arrastrando, y se te va quedando media barriga en el mar. Se pierde mucho. Creo que me hubiera tocado ir en el bote a mí. En el bote no, tú tienes que ir ahí. No puedo yo hacer ese tipo de juegos.
Lo dejé de hacer desde hace muchísimos años, sí, por un problema que tengo en la columna. Entonces tengo el legado. Ese sí me parece maravilloso. Ahí estamos, en Callao. Eso es maravilloso. Carlos y yo, por supuesto, íbamos ganando. Ah, pero se nota que Carlos va atrás, ¿no? Mira, ya se le va metiendo sí, mucho sí. La calma. No me había dado cuenta de eso. Yo tampoco me había dado cuenta que Carlos casi hunde la canoa. Carlos, no. Me ibas a dejar no ahí te, ahogando. No te diste cuenta porque no pasaba. Es el efecto de las olas que aparece. Duramos ni 5 minutos en esa canoa porque fue salir. ¿Pueden repetir, por favor, esta imagen? Grabaron. Ya está grabado. Vámonos de aquí que esto está muy duro para nosotros. La punta va. Mira aquello, Dios. No, pero lo peor es que él no mete bien la paleta del agua. Ajá. Y yo soy la que está impulsando entonces. Yo era la que estaba llevando el peso entonces. Justo en esa toma, porque el resto estaba yo, ¿eh? Carlos, rema, yo venga, rema. Y ahí estaba cansado ya, Daniel, ya grabaron, vámonos de aquí, salgamos de aquí. Que ya me duele la espalda. Y yo soy de los que me van tirando por delante, o sea, la bestia y el otro, me encantó. Y en las motos acuáticas también, genial. Espectacular, chicos. Bueno, Mari, ¿y tú? Yo les felicito y aparte de eso también agradecida porque traen un lindo material para hacer un promo de un lindo lugar con hermosa gente. Un beso gigantesco a toda esa gente manavita que nos está viendo aquí en Santo Domingo y fuera de Santo Domingo también. Así que muchas gracias por ser tan buenos anfitriones y dejar en alto el nombre de Ecuador. Sí, tú decías que los manavitas de por sí son cordiales. Vuelvo a resaltar, es que ellos son una maravilla. O sea, yo me quedé encantado, ¿no? Pocas personas se... Búscate un canal allá donde hacer un programa. Sí, estaba ya haciendo contactos con Rubén. Y Perfumarte. Perfumarte se traslada, claro, también. Pero Santo Domingo queda una sucursal de Perfumarte, así que tranquilo. ¿Se puede quedar la chama a cargo de la sucursal? No, porque se acaba todo el perfume. Ah, ya. Bueno, Mari, ahora, ¿y tú? Aprovecho la oportunidad para saber qué hiciste tú, porque tú también estuviste moviéndote este fin de semana. ¿Sabes qué? Que bueno, como que moviéndome y descansando bastantísimo, yo aproveché montones porque... tuve pacientes, pero aparte de eso, el 16, el día sábado, fue cumpleaños de nuestra princesa. 7 añitos cumplió mi pequeña y ella totalmente feliz. Le organizamos, ahí están las fotos, le organizamos una pequeña reunión familiar totalmente en la quinta de mi suegra. Entonces estuvieron su primita, sus primos, mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, mis papis que al fin llegaron de España y que pudieron ya compartir con nosotros al menos un festejo de todos estos tantos festejos que tenemos en diciembre y enero. Mi esposo, mi hijo, bueno, yo feliz realmente, nos quedamos hasta bastante tarde en la quinta de mi suegra, por ahí tomamos uno que otro traguito, soplamos las velitas, ella realmente feliz y era, mi hija es un terrón de azúcar, o sea, ella es una melcocha, digo yo, ella es tan dulce, o sea, entonces, mami, qué linda que está mi fiesta, bueno. Yo le decía a mi esposo, no quiero una tortita para soplar, así sea con nosotros, pero quiero la piñatita, quiero todo, porque ella es tan delicadita y tan dulce que ella con estas pequeñas cosas se deja ganar. Entonces, pues, lo festejé de esa forma. Ayer domingo fui a jugar fútbol, me quedé en la cama hasta la 1:30 de la tarde. ¡Ay, pero qué maravilla! Acostada con mis hijos. Y de ahí me levanté, nos fuimos a comer y de ahí ya mi esposo llegó, se lo llevó y yo vuelo al fútbol. Entonces me fue al fútbol y después nos fuimos a la casa de una gran amiga, Vanessa Serrano, a quien mando un beso gigantesco, que su hijo también cumple el mismo día de mi hijo, y pues nos invitó a una comidita riquísima. Muchas gracias, mi Vanessa querida. Qué chévere, pues genial que hayas pasado, sobre todo de familia, ¿no? Sí. Y me encanta la humildad de tu hija, que con un pequeño detalle se contenta. Qué lindo es ver a los niños, ¿no? Con una cosita, ¡ah! Se emocionan, qué bien. Bueno, si ustedes tienen que hacer compra, pues yo les voy a recomendar un sitio genial. Primero porque les atienden de maravilla. Compras ahorrando. Así que, ya sabes, si usted tiene que comprar, vaya a SuperSub. Si no sabe dónde ir, tiene que visitar SuperSub. Cada vez que vas a comprar, esperas una atención y productos de calidad. Visite SuperSub porque en SuperSub compras ahorrando. Visítalos en la calle Ambato 418 y Puerto Viejo. Así que no pierda tiempo. Vaya y compre. Marielina, ¿vas a ir a comprar? ¿Qué me estás mirando hoy? No me tiras así que si no se me va a romper. Estoy mirando si hubo sol. A mí me mata cuando en las playas hay sol. Cuando no hay sol, cariño. No me importa. No. Yo me pongo 1 kilo de crema. Ay, me tira. Sí, mira, yo... Nos pusimos bloqueador. Ajá. Yo en esas imágenes no vi el sol por ninguna. Pero lo importante es que, bueno, pudieron filmar, pudieron grabar, no llovió, que es lo primordial. Y como a Carlos, mucha gente le gusta ir a la playa cuando no hay sol, cuando no está tan pegando muy fuerte, ¿verdad? Me encanta porque, primero que no hace frío. Ajá. O sea, porque yo conozco playas donde aquí está nublado y hace frío, no te pueden ni meter. Ajá. El agua súper calentita, tú entrabas y calentita, no porque Daniel estaba primero, sino que... Daniel era la que iba y cataba el agua. ¡Ay!
el agua caliente, no hacía frío fuera, no teníamos ese sol que nos quemaba. La comida espectacular, fabulosa, ese pescado, esos camarones, esos ceviches, wow. Y esos cócteles de maravilla. Y tú decías que dormiste hasta la 1 de la tarde y nosotros nos acostamos como a las 4 de la mañana, nos levantamos a las 9 de la mañana para trabajar, ¿no? No te pienses mal tampoco. Trabajando para sí, tener un material especial. Yo te veía todavía dormido encima de la bestia. Las chicas sonreídas y han dormido. Pero lo importante es que hayan disfrutado realmente y hayan conocido, porque siempre primero Ecuador. Chicos, yo creo que es momento, después de haberles dado toda esta información a ustedes y darles la posibilidad de que vayan y visiten el Hotel Palma Azul en San Clemente, de irnos a una pausa comercial, pero regresamos con Daniela. Daniela, cuéntanos. Pero antes, nosotros vamos a pasar un tip de maquillaje para que aprendan también a maquillarse durante esta semana. Así que vamos a darle el paso a eso y después nos vamos a una pausa comercial. Así que adelante. Vamos a ver cómo pintarnos.